¡León! ¿Dónde está Jazmín? Bueno. ¿Dónde está Jazmín? No me atiende el celular. Sí. León está lejos, Jazmín no me atiende el celular. Se fugaron. Pero no digas, se pero, fugaron, por favor, Martín, no se digas fugaron. Pavadas. No. León, es cierto que se fue, pero no hay ningún motivo para pensar que no, yo no digo pavadas y yo tengo miles de motivos para sospecharlo. Bueno, eso es porque no conoces a mi hija. No, no, no puede ser. No, eso. Usted está ciego. Cálmese. Usted está ciego. Y ojalá por el bien de todos, yo no tenga razón. No tenga razón. Ojalá, le pido a Dios no tener razón. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Vamos. Vamos, dale. Espera. Es una locura esto. ¿El qué? ¿Intentar ser felices? León, ¿me prometes que me vas a ayudar a seguir con todo esto? ¿Y si te digo que te amo, te ayuda? Claro que me ayuda. Te amo, vamos. Yo sé. Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, de noche en silencio acaricio tu puerta. Por amor a vos, sí, por amor a vos, la dejo sin llave y siempre está abierta. La puerta de tu departamento. Soy el encargado y el rey del chimento. Sé todo lo que pasa en los departamentos. Visitas que llegan cuando no hay maridos. Secretos sagrados, cómplices y amigos. Yo soy la encargada de los pisos de enfrente. Su puerta y mi puerta están frente a frente. A veces me ayuda de a la vereda. Me presta los baldes. Por amor a vos, por amor a vos. ¿Y? ¿Te gusta? Sí. Me encanta estar acá con vos, mi amor. Me encanta saber que acá podemos ser libres, que podemos caminar agarrados de la mano. Que te necesito y estás. Que sos el amor de mi vida. Te amo, mi amor. Y acá vamos a cumplir todos nuestros sueños, ¿sabes? Y todo ese amor que sentimos el uno por el otro lo vamos a esconder bien. Así nadie lo toca. Hay que esconderlo muy bien. Ay, mi papá. No, es la tercera vez que me llamo. Voy a tener que atender, amor. ¿Qué le vas a decir? No sé, hola, pa, te estaba por llamar. Otra vez. Hola. Pa, te estaba por llamar. No, lo que pasa es que estoy en la casa de una compañera de la facu. Pero podrías haberme avisado, hija. Sí, bueno, es que fui a la facultad a hacer, viste, el trámite de la jura y todo eso y nada, ahí me la crucé y me invitó a la casa. Perdóname. Bueno, sí, está bien. ¿Alguna novedad? No, bueno, sí, te voy a ser sincero, voy a ser directo. León se fue. Dejó una nota y no sabemos dónde está. ¿Vos sabes algo? No sé nada. ¿Cómo voy a saber, papá? ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fue León? No sabemos. ¿Y Margarita qué dice? Y está preocupada, ¿para qué te voy a mentir? No, sí, claro, me imagino. Bueno, papá, nada. Te aviso que hoy me voy a quedar a dormir acá. ¿Dale? ¿Y qué hacemos con Martiniano?
Mira, papá, no sé, no me importa Martiniano. A ver, él debe estar loco ahora pensando que yo estoy con León, así que no me importa. Y sí. Bueno, papá, mira, lo único que me importa es que vos me creas y que te quedes tranquilo. Dale, yo mañana te llamo. Un beso. Beso. ¿Qué le dijiste? Nada, le dije que mañana lo llamaba. Estoy en horario de trabajo, Ángela. Es tan importante lo que querés saber. De que... Muy importante. Ay, Dios. Mira, con respecto al préstamo de Armando, quedó claro que no lo aceptamos, ¿no? Clarísimo. Bien. No, yo quiero que me hables de una persona. ¿De qué persona? Selva Carloni. ¿Y qué querés saber? Todo. Mira, Ángela, está lo que yo sé, lo que sabe todo el mundo. Trabajo con Don Armando, punto. ¿Cuánto tiempo? Tengo que trabajar, Ángela. Es mucho más corto que me digas 2 o 3 años a que me digas tengo que trabajar, Ángela. Bueno, no sé, no me acuerdo. Ah, ¿vos la conociste bien? ¿A qué viene tanto interrogatorio? No entiendo. No sé, curiosidad, simple curiosidad, me intriga. ¿Ah? Pero viendo cómo te pones, no sé, ¿vos estás escondiendo algo? ¿Yo? Sí, no sé, ¿la estás cubriendo de algo? Ángela, por favor, ¿qué estás diciendo? De ninguna manera. ¿Tú sabes por qué te pones así? Me pongo como me pongo. No me gusta chusmear. A mí tampoco. Va. Mira, yo tengo paciencia, pero hasta acá llegamos. Este es el límite. Tengo que seguir laburando. Permiso. No entiendo. No lo entiendo, Mauricio. O la está apañando a Jazmín o es tan necio que no quiere ver la realidad. Bajar un no cambio. Quiere. Baja. ¡Calmate! Estamos en la vía pública. ¿Qué? No hace escándalo. Bueno, a lo más bajo. ¿Cuál es el problema, Marilina? ¿Me entendés? Mauricio, ¿entendés? No puede ser. Entiendo que estás muy paranoico, que no paras de pensar. Estás como delirando una situación que no existe. ¿Cómo paranoico a mí? ¿Que vos tampoco me crees? ¿No me crees? Bueno, ya está. Ahora me ves, no me ves más. No me toques. ¿Qué? Me cuesta creer que Jamín se escapó con León. En este momento no cabe la posibilidad. Yo con León estoy bárbara. ¿Bárbara? Hay mucha química, el pH elevado. No, te cuesta creer, ¿pero por qué? Porque él te hace creer todo eso, ¿para qué? Para hacer esto. Para irse de viaje, dejarle una carta a la madre que se va de viaje. ¿Y Jamín qué hace? ¿Qué hace Jamín? ¿Qué? No atiende el celular. Ay. No atiende el celular, se va de viaje. ¿Entendés? Que ahí en la pieza que encaja perfecto. ¿Entendés? ¿Entendés? Ay, si es así que... Y si es así, yo me voy a encargar de remover cielo y tierra, de buscar debajo la baldosa, porque el rey del trapito, ese lavacoches, no la puede llevar muy lejos, ¿entendés? Sí. ¿A dónde la lleva? Escúchame, para. Hipólito debe saber algo. ¿Qué? ¿Seguro? Claro, voy Hipólito. A hablar con él. A mí me va a contar todo. Acuérdate lo que digo. Bueno. Yo no sé si intuye algo, sabe algo. Yo... ¿Algo? Sí. ¿Algo de qué? Que yo bueno. Sepa... Selva y vos tuvieron un picoteo en un baile de carnaval, nada más. Nunca pasaste a mayores. ¿Pasaste a mayores? No, una vez tampoco, para. Pero vos también te volteaste a Selva. Ajá, pero entró todo el barrio y adentro, menos yo. Me puedes bajar el tono, publicar en los diarios también, ¿eh? Pues a fe, por lo menos. ¿Sabes que no me arrepiento ni un poquito? Yo tampoco, mi amor. Te amo. ¿Querés que nos pongamos a buscar nombres secretos para nosotros? A ver, ¿cómo cuál? No sé, yo quiero ser... Narizota. ¿Qué, no va? No. Nos presentamos en el almacén, hola, ¿cómo te va? Caroso, Narizota. No, mi amor, no. ¿Qué? Se nota que es un nombre inventado. Otro. Alberto y Susana. ¿Qué, Susana? ¿Por la diva? ¿Eh? ¿Por la diva de hola? No, lo de Alberto, el del kiosco, y Susana, la mujer. Ah, sí, puede ser. ¿Qué, un nombre natural? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, amor, no sé, me arde! ¡Ay, me picó algo! Ahora, yo entiendo, pero Selva y vos. No, sí, no, bueno, no, es una cuestión de que no. ¿Selva? Margarita. Hola. Hola. ¿Selva y usted qué? ¿Selva y usted qué? Selva y yo. ¿Usted no. Selva qué, Beto? Veníamos hablando con Juanca, recordando cuando Selva, su hermana, era la secretaria de don Armando. Eso era, simplemente. No. Juanca dijo que usted y Selva algo. No, nada. Es una anécdota que no... ¿Para qué traerla ahora si era una situación muy ridícula? Estábamos charlando ya y yo vino don Armando justo y... ¡Ay! Yo sabía que la iba a encontrar acá. ¿Usted no tiene otra cosa que hacer en la vida?
A ver, señorita Pene, si nos podemos poner de acuerdo que perseguirme. Perseguirla, cómo da vuelta las cosas. Sé cómo da vuelta las cosas. Usted está en horario de trabajo, pero no está en el lugar de trabajo. Yo vengo de hablar con el presidente del consorcio, el doctor Mauricio Sazón, de mi edificio. Presidente del consorcio, Margarita Carloni. Digan mejor que viene a hablar con su novio. Y bueno, de paso empezó a hablar y a departir con los otros porteros. ¡Encargada! Encargada, porque porteros son los que cuidan las puertas de los edificios. ¿Por qué no se busca una vida y me deja de hinchar los quinotos? ¡No terminé! No me busque, porque tengo un día bien cargadito y me va a encontrar. ¿Me entendió? No sé si le queda claro. ¿Queda claro? Cuidado con el tic. Esto no va a quedar. No. Y si insiste, ¿sabe cómo se va a poner? Veo el puente oscuro. Y no vuelvo, ¿eh? Oh. Ya está, Margarita, ya pasó. Ya sabe cómo es. No se enganche, ¿eh? Perdón. Sí. Perdón, no es por ella. Ay, ¿qué tenés? Es por León, que me pone mal. Que me dejó esta carta que dice que necesita tomar distancia y quiere estar solo con todos los problemas que... Perdone, que me ponga así. Ahora entiendo. Yo la levanto. Gracias. Ya estás con razón. Ahora ya está todo, cierra todo. ¿Qué es lo que cierra, Beto? Que León me dijo a mí que yo cuidara a usted por si él se iba. Eso. ¿Eso le dijo mi hijo? Sí, bueno, confía en mí, evidentemente, ¿no? No tengo dudas. Sí. Pero ¿cómo no me lo dijo antes, Beto? ¿No se dio cuenta de lo que León estaba por hacer? Bueno, discúlpeme, Margarita, no se me cruzó por la cabeza, sinceramente. No, está bien. Perdóneme. No quise agarrármela con usted ni con nadie. Es que si él supiera lo que estamos sufriendo, no haría estas cosas porque... Bueno, pero él, perdóname, es un chico grande ya y sabe cómo cuidarse. Se supone. Bueno, eso espero. Perdón, lo dejo. Margarita. Dígame, sí. Usted sabe que puede contar conmigo para cualquier cosa. Lo sé. Juanca, se me cae la cara de vergüenza, perdón, pero te debe de haber salido caro. A mí me da no sé qué que nos quedemos con el Moisés fallado. Déjame, lo vendieron mal, me lo tienen que cambiar, ya está. Bueno, ¿y si empiezan con peros? No, vos despreocupate. Porque mira, toca. ¿Eh? Sí. Yo tengo miedo que se lastime con esto. ¿Ves no, que tiene acá una está punta? La, está la falla, sí, ya está, Betty, listo. Yo mañana mismo voy y te lo cambio. ¿Quedas cerca? Estoy en el Tigre. ¿Te fuiste hasta el Tigre a comprar el Moisés? Es que tienen de todo ahí, en mimbras, en un montón de cosas. Yo no puedo creer que alguien tan especial esté en mi vida, ¿sabes? Tengo una idea. ¿Y si me acompañás a cambiar el Moisés y pasamos de paso un lindo día al aire libre? Déjame a mí. ¿Me dejas? Toma. Mi amor, esto está cada vez peor. Vamos a un hospital. No, amor, no quiero ir a un hospital. Me quiero quedar acá con vos, nada más. Sí, yo también, mi vida. Pero vamos a estar toda la vida juntos. Pero esto está mal. Vamos al hospital. No, amor, siempre es así. Me pica algo y se me hincha, se me pone así. Es normal. Está bien, sí. Y la fiebre también, Porque se te hincha. Dale, mi amor, vamos al hospital. No, amor, ¿sabes qué? Mira, yo traje unas aspirinas. Pero vamos con una aspirina y listo. ¿Dónde están las aspirinas? En mi bolso, ya. Bueno, yo la voy a ir a buscar. Si en una hora esto no se te pasa o la fiebre, vamos al hospital. ¿Está bien? Uh-huh. Muchas gracias, Normando. ¿Qué tal, Juanpi? Gracias y perdón por hacerlo bajar a esta hora, don Armando. Dígame. Hola, consuela. ¿Qué tal? Nada, yo quería preguntarle a don Armando si usted tiene idea de dónde puede estar mi hijo. No sé si usted está enterado que León se fue. Sí, no, lo está comentando todo el barrio, pero yo qué voy a saber. No, yo le preguntaba, sí, claro, no tiene por qué saber, pero yo le preguntaba porque a lo mejor él le tuvo que haber dicho a usted si se iba a ausentar algunos días al lavadero. Sí, me dijo, pero no me dijo dónde iba. Bueno,
En ese caso, si usted llega a saber algo, sería tan amable. No tiene idea. No, usted no, dónde yo está. Pregunté por varios lados, Margarita, nadie sabe un pomo. No, para que... nada. Bueno, si tienen idea o se enteran de algo, son tan amables de pasar por mi casa y avisarme. Se angustia tanto, su hijo es mayor. Ya sé que es mayor de edad, pero todo el mundo me dice lo mismo, pero uno se preocupa por un hijo, no importa la edad que tenga, ¿no? Pero no llore, Margarita. Deje. Llora. ¿De dónde venís vos? De ver a mamu. ¿De qué? De ver a mamita, que nada, no se movió ni un centímetro. Yo la vez pasada le puse la mano sobre una cajita para ver si controlar si ella movía un poco. Los ojos, por otro lado, antes le temblaban, ahora ni siquiera están como pegados. Pero bueno, no importa. Yo te voy a hacer una pregunta. Vos recién que hablabas con Margarita, a ella le dijiste que sí, que vos realmente le diste unos días de trabajo a León para que no vaya al lavadero. Sí. Ah, qué considerado, digo. Por ahí es medio raro que de repente seas copado con la gente que trabaja para vos, ¿no? Porque solamente con él es esta consideración, me parece, ¿no? ¿Eh? Bueno, está bien, mejor si tanto lo pedís, te voy a hacer la pregunta directa, ya que mamá está internada y a vos no te importa, no se va a enterar. ¿León es hijo tuyo? No, yo te digo porque realmente me importa, porque para mí es importante saber si León es mi hermano o no. ¿Cuántas veces me hiciste esa pregunta vos? ¿Cuántas veces te dije que no tengo nada que ver, nunca tuve nada que ver con Margarita? Y bueno, porque no entiendo la respuesta, entonces yo obviamente bueno, basta, me estoy preguntando. Conce, basta, por favor, te juro que no pareces mi hija. Vos no tenés el corazón de los Molinari. Lo del tiempo. Lo de la distancia. Yo lo puedo entender. Pero que no me llame. Si sabe cómo me pongo, que no me llame. Bueno, que no se comunique. Pero pasaron 8 horas desde que salió. A lo mejor ni siquiera llegó a destino todavía. Con más razón. Eso quiere decir que está lejos, que se fue lejos. Bueno, muy lejos. Sí, bueno, podría ser una posibilidad. También puede ser que se haya ido, no sé, caminando y todavía no está tan lejos. Por favor, Mar. Bueno. ¿Llamaste a Jamín? Llamé. Me juró que no sabe nada. Hay que confiar. Bueno, bueno. Yo trato, estoy tratando. Lo que pasa es que pienso. ¿Qué? Armando me dijo que León le pidió unos días en el lavadero. Y Beto. Ajá. Beto. ¿Beto qué dijo Beto? Beto me dijo que León cuando se iba le dijo que me cuidara. ¿Y por qué le pidió eso a Beto? No sé. Mau. ¿Sabes por qué me pongo así? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Porque yo lo conozco a León. ¿Entendés? Mucho. Sí. Y dado cómo fueron las cosas, yo creo que esto lo tenía pensado. Esto de irse lejos. Y lo tenía planificado. Y aunque me duela decírtelo, yo creo que tenemos que considerar la posibilidad de que Jazmín y León estén juntos. Por amor a vos. Por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, de noche en silencio acaricio tu puerta. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, vos. Hola, Ipi. Hola. Ipi, ¿te acuerdas cuando te decía Ipi? Sí, me acuerdo. No es, digamos, el mejor recuerdo que tengo tuyo, pero me acuerdo. Hmm. Bueno, íbamos a ser marido y mujer, vos y yo. Hmm. ¿De eso te olvidaste? Marina, vamos a hacer la corta, vamos al grano. ¿Qué querés? Quiero saber dónde está León. ¿De qué te reís? Es una información que se cotiza bien alto, ¿verdad? Pero estoy dispuesta a pagar, así que... Mirá que todo está aumentando mucho. Pero este peso lo puede resistir, así mirá, que... Yo te voy a decir algo. ¿Qué? A la última persona a la que le diría dónde está mi amigo es a vos. ¿Es claro lo que te digo, Marinís? No te gastes. No te gastes que hay gente que no entiende por las buenas. Marilina, a ver si entendés así. ¿Vos te podés comunicar con él? ¿Mm? Bueno, supongo que su celular me funciona perfectamente. No entiendo, Martiñano, lo que me querés decir.
que el celular le funciona perfectamente. Sí, obvio. A ver si te queda claro. No, dale despacito. Te doy 24 horas para que le avises a Trapito que la devuelva a Jazmín, sana y salva. Porque si no, yo lo denuncio. Lo denuncio. No, no se salva. No me parece. Porque es un delito de orden público. Y si no se lo decís y no la traes sana y salva, yo te mato. ¿Yo entendiste? No. ¿Te mato? ¿Entendiste? Y quiero saber quién de ustedes me va a pedir perdón cuando demuestre que esos dos degeneraditos... Pero, no me duele, no me duele, no me pegue más con el Spider-Man. ¡Termínela! Me van a... Ahí sí me duele, en el corazón me duele. Es un lindo blanco para pegarme. Me van a pedir perdón cuando demuestre que esos dos se fugaron juntos. Marilina... Una locura. Yo no sé por qué te hago caso. Nos tendríamos que haber quedado ahí en el hospital y listo. Ay, amor, estoy bien. No me quería seguir quedando ahí. Aparte, si el médico lo permitió... ¿Qué? El médico no lo permitió. El médico dijo, bueno, andate, pero es bajo tu responsabilidad. O sea, no lo permitió. Estoy bien, de verdad. Me picó una araña, nada más. Aparte, ahora en una hora me tomo el medicamento y listo. Voy a estar mejor, de verdad. ¿Sabes que me tengo que matar, no? Si te pasa algo, me tengo que matar. Te amo. ¿Puedes subir? Qué hermoso lugar. ¿Sentí los pájaros? Sí. El viento, es una cosa eso. Me da un poquito de miedo dejar a Moisés en el auto, ¿no? Que se lo roben. No, no, pero lo cerré bien, Betty. ¿Y si rompen el vidrio? Pero, ¿por qué en lugar de imaginar cosas feas no te dedicas a disfrutar de un clima tan lindo, guarda? Sí. Bueno, parece. Camino con dificultades. Pero mirá dónde habían estado estos dos. Ah, no lo puedo creer. Pero, ¿qué hacen acá? ¿Qué haces? ¿A quién llamas? Nada, Margarita. ¿Están preocupados por la desaparición de Jazmín? No, no, para. Estas cosas no, 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 mirá. No se dicen por teléfono. En todo caso, personalmente. Tenés razón. Maestro, perdóneme. La lancha que está ahí amarrada, ¿hacia qué isla va? Fotos. Lo que pasa es que estoy preparándole un video. ¿Viste esos videos que se hacen para los casamientos, con música, con todo? Entonces necesito fotos de cuando él era chico, cuando era joven. ¿Usted se va a casar con mi papá y me lo dice así cuando mi mamá está en coma? No, pero qué imaginación, ¿no, mi amor? Yo no dije que nos íbamos a casar. Yo dije, ¿cómo lo que se pasa en los casamientos? Pero nada que ver. Por eso necesitaba las fotos de él. De cuando él era joven, cuando era chico, cuando estaba en otros momentos de su vida, así, lindas. ¿Mías? Lo tuya, de tu mamá. Yo le puedo ayudar. Hay toda una sesión mía montando un pony en Santa Teresita que son unas fotos hermosas. Ay, qué divina, qué divina. Sí, no, pero con esta ya es suficiente, ¿eh? Ah, ¿ya está? Sí, ya está. Ahora, no es su cumpleaños ni hay un casamiento. ¿Por qué? ¿Con qué motivo le hace el video? Justamente porque está muy bajoneado con lo de tu madre. Está sufriendo mucho ese pobre hombre. Entonces dijimos, vamos a hacerle levantar el ánimo, pum, para arriba, para que se ponga contento. Qué linda, gente. Sí, sí. ¿Pero por qué usted? ¿Usted qué es de mi padre para levantarle el ánimo? Yo soy la encargada de la comisión de recaudadora de fotos. Sí, todos los empleados estamos organizando esto. Es una sorpresa que le queremos dar. Entonces todos dijimos, y yo dije, yo sabía, un pajarito me contó que la foto la guardaba acá y... ¿Por qué te tengo que dar tantas explicaciones a vos? Perdóname. No sé, no entiendo. Lo que sí te pido es que no nos arruines la sorpresa, ¿eh? Sí. Yo no estoy de acuerdo en mandarlos al frente. ¿Eh? Es su historia de amor. No, tenemos que cerrar la boca. Beatriz, no me hagas gritar en la calle. Yo no me puedo quedar con esta información. Margarita tiene que saber dónde está su hijo. Punto. Estoy escuchando yo. ¿Vos sabés dónde está León, Juan? Sí, sí. ¿Y dónde está? No, fuimos a cambiar el Moisés al Tigre y fue ahí donde... Sí, vimos a León y a Jazmín subiendo juntos a una lancha. ¿Ah, juntos? Sí, juntos. Sí, juntos, muy juntos. Entonces es un quilombo bárbaro. No sabemos qué hacer, Beto. Y claro, Margarita se va a enterar, va a ser peor, ¿eh? Yo la conozco cómo se pone. Y Sazón le va a mandar al granadero, León. Lo conozco. Entonces, también. ¿Qué hacemos? Y no sé, yo me voy a encargar. ¿A dónde fueron con la lancha? Sabemos el nombre de la isla, sí. Bueno, yo voy, yo me encargo. ¿Sí? Sí, claro. Más bien, alguien lo tiene que hacer, ¿no?
Ay, ¿sabes qué? Hablé con Willy y me dijo que está viniendo para acá. ¡Ay, qué bueno! Así que no necesito viajar. Toma, te traje tu plata del pasaje. Ay, bueno, gracias. Por favor. No, por favor. No sabes qué bien me viene ahora. ¿Pero esto era todo? No, los honorarios me los gasté. Está bien. Bueno, entonces ahora decime todo, todo, todo. Todo, todo. Bueno, mirá, parece de todo menos lo que vos me decís. Ni Armando ni Selva. Es que no puede ser. Algo tiene que haber. Bueno, mirá, de hecho, algo hubo. Porque mirá lo que tengo acá. Ay, pero Ángela, esto es del año del Ñaupa. ¿Y qué tiene? ¿No podés ver? Ahí tenemos que hacer lo que se llama técnicamente una tirada del pasado. Porque en el presente apareces nada más que vos con Armando. Y Elvira, pero pobre, media chamuscada. Bueno, bueno, ¿te tiro el pasado? Sí, sí, sí. No, pero, para. Antes de irnos del presente, ¿por qué no te fijas que está haciendo Beto? Que hace rato que no lo veo. ¿Beto? Sí. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No sé. Pero está en un lugar con mucha agua. ¿Con...? Ah, ya sé. No me digas que se volvió a inundar la cochera. Mira, ese edificio me tiene harta. Y yo pensé que estuve a punto de salvarlo de todo esto. Gracias por venir, Juanca, ¿eh? Estuviste bien, hermano. ¿Cómo te voy a dejar solo? ¿Sos loco vos? Sí, es verdad. ¿Nosotros sabés cómo, quién somos? ¿Qué? Don Quijote y Sancho Panza. Sí. ¿Dónde estará? Este de por acá. Dijeron por acá, debe ser por acá. Ahora, si no quieren volver, ¿cómo los obligamos? No hay que obligarlos. Que obligan a esos pibes jóvenes, hay que hablar, hay que escucharlo a ver qué quieren, entenderlo. Y convencerlo y aconsejarlo. Hasta ahora, que yo sepa, tanto Sazone como Margarita vienen haciendo eso. Y mirá lo que pasó. Sí. ¿Para qué bolón que se hubiera armado si yo no venía con Betty hasta el Tigre? ¿Te imaginas, bola, que hubiera pasado, no, Roberto? ¿No querés que hagamos del Zorro y Bernardo? ¿No querés que hagamos del Zorro y Bernardo, eh? ¿Por? ¿Cómo? ¿Por qué? Bernardo era mudo, si te callás. Dejá de decir boludeces. Vamos. Va, allá está, mirá. ¡León! ¡León! ¿Qué pasó? Nada, se la picó una araña y la llevé al hospital y ahora se desmayó. Bueno, tranquilo, tranquilo. Vamos a llamar a Gendarmería, prefectura, tienen médico, lo van a mandar. Vamos, dale, vamos para casa. Volvé. Vení, vení, entrá, entrá. No, esperá, esperá, León, ¿a dónde vas? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a venir? Dejá que labure el médico, esperá. No, sí, pero me quiero matar, Beto. Me siento. Sí, cuando se me desmayó, se me fue todo al carajo. Se me fue al carajo. Estoy temblando, no sé qué me pasa. No, tranquilo, tranquilo. No te pongas mal. Y tenés derecho igual a llorar y sentir. Somos hombres, viejo. No es de maricón llorar y sentir. Y a vos se te nota la lengua, León, que tenés un ladrillo en el medio del pecho. Que estás angustiado. Tenés que descargar todo lo que tengas que descargar, ¿eh? Va a estar todo bien, hijo, en serio. Doctor. ¿Y? No, está bien, está bien. Déjenla descansar un poco, que se hidrate y después pueden volver a la ciudad. Okay. Tiene que descansar, ¿sí? Ok, doctor, ok. Gracias. Pero no corre peligro. Mejor así, gracias a Dios. Gracias, doctor, ¿eh? Muy amable. Que ande bien. No, la voy a ver. Dale, dale. ¿Qué dijo el médico? Que está bien, la piba está bien. El problema ahora es volver. La que les espera a estos pibes, pobrecito. ¡Ay, don Armando! ¡Ay, don Armando! Por casualidad, ¿lo vio mi marido? Vaya a saber dónde está. Necesitaba tanto verlo. ¿A su marido? A usted. Por favor, Ángela, le pido no juegue con mi corazón. No, yo no juego, no juego. Me... Me enteré de algo que me quema la conciencia no decírselo. Y yo creo que entre amigos no hay secretos. Yo para usted soy transparente como el aire. Y si usted me dejara, sería ardiente como el fuego. Ay, bueno, quería decirle que estuve con Adriano. ¿Mm? Me tiró las cartas y yo le pregunté de usted. ¿Y qué dijeron? Un montón de cosas, pero entre las cuales me dijo que usted hace algún tiempo pasó un fin de semana hot con una persona, sexo femenino, en Mar del Plata. ¿Por qué hurgar en el pasado, digo yo? ¿Por qué no pensamos en el presente? ¿Usted sabe qué bueno sería que vivamos nuestro presente? Sí, bueno, pero ¿qué dijimos? Que entre amigos no hay secretos. Un poco de esto. Acá viene. Sí. ¿Qué pasó? Pero te dije, necesito tan bueno, como si fuera fácil. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Mejor. ¿Por qué me mentiste, León?
¿Por qué me mentiste así? No, si vos estás desesperada, imagínate cómo estamos nosotros para hacer lo que tuvimos que hacer. Bueno, cualquier cosita que necesitan, estoy en mi edificio. ¿Eh? Anda, gracias, Juanca, anda, anda. ¿Qué hicieron, chicos? Si no es por Beto, ¿qué hacemos? Gracias a Beto los encontró. ¿Loco? ¿Pero qué hacen? Esto están haciendo todo esto a mis espaldas. No, esto es terrible. Que te explique, Mauricio, ¿qué me vas por a explicar, favor? ¿Qué me vas a explicar? Bueno, ¿y ustedes qué hacen acá? Bueno, por favor, cálmese. Los chicos vienen de pasar el peor día de su vida. ¿Pero, cómo se mete usted? ¿Pero cómo se mete? ¿Qué me deje joder un poco? Voy a más decir por ahora que no sé qué. ¿Por qué no se va a ocupar de su familia, de sus hijos, eh? Y se va un poco. ¿Qué hace usted con mis hijos? Bueno, permítame que le explique. Pero no me explique nada, está de sobra. Acá vaya con su mujer y sus hijos, déjeme en paz. Pero papá, se portó bien con nosotros. Se portó bien. Vos siempre con una mentira. Vos siempre... No, cómplice de una mentira. Qué terrible lo que me estás haciendo. ¿Qué para? Tampoco te agarré con mi vieja. ¿Pero qué para? Vos sos el menos indicado para hablarme. ¿Qué pretenden ustedes dos? ¿Qué están buscando ustedes? Bueno, por favor. Chicos. Por favor. Pero sigue hablando. Vayan para afuera. Papá, esto no fue a propósito para vos, entendenos. Ah, claro. ¿Y a mí quién me entiende? Yo no fui excesivamente comprensivo con ustedes. Yo no le di todo mi amor, todo mi apoyo. Yo no los comprendí. ¿Qué pretenden ustedes? ¿Qué pretenden? Bueno. ¿Que estoy loco? ¿Yo tengo que aceptar esta relación? Bueno, cálmese, doctor, de una vez. León, llévala a Jamín para la casa. Espera al padre ahí. Yo no puedo creer. Yo no, porque usted me desautoriza frente a mis hijos. Yo no, porque está loco. Está loco. Sí, yo creo que estás muy alterado y no estás escuchando nada. Y que no voy a escuchar nada más. Pero, no, se acabó. No, escucho. Basta. No escucho. Se acabó. No escucho. Siempre hay justificaciones, siempre hay excusas, siempre hay algo. No, se terminó. Esto se terminó. Mira, te lo digo con todo el dolor de mi alma y te lo digo frente a tu compañerito de aventuras. ¿Qué? ¿Me va? ¿Qué? Hasta acá llegó. Hasta acá llegamos. ¿Qué quieres decir, Mau? Que yo no. Yo no. Hasta, se acabó. ¿Qué se acabó? No, ¿qué? El casamiento, todo lo que construimos, todo esto se terminó. ¿Qué le pasa? Si no me equivoco, esta pareja, super hot, en Mar del Plata, playera, son usted y Selva Carloni, ¿no? Ah, entonces no fueron las cartas. Bueno, 50-50. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Y dónde sacó esto usted? ¿Plácido tiene algo que ver? Usted contésteme primero. ¿Para qué hablar en el pasado? Yo no le voy a negar que bueno que he tenido algo que ver con esta mujer. Pero hace como 100 años, ¿quién no se sacó una foto con ahí en la Rambla con el lobo marino? ¿Sí? Y además le digo una cosa. ¿Qué? ¿Quién en el barrio no ha tenido intimidad con esta mujer? Eso dicen, con Selva Carloni. No haga nombres. Bueno, eso dicen, pero yo me pregunto, ¿no? Y le pregunto a usted, haga memoria, si de ese viaje a Mar del Plata no se habrán traído de recuerdo, no digo un caracol, un lobito, unos cornalitos, unas rabas, un leoncito. ¿Cómo? ¿Cómo que se acabó? Sí, vos me estás obligando a tomar esta decisión, vos. No confunda los tantos, doctor. Pero este hombre... No estás escuchando, te estás equivocando. Dígale, explícale, Beto. Quiero decir, pero no entiende razones, evidentemente. Pero porque no quiero seguir escuchando más mentiras. Se está equivocando, doctor. Bueno. La está pifiando. Deme bola a mí, la está pifiando. No tiene nada que ver. ¿Eh? Margarita no tiene nada que ver. Fui yo a rescatar a los chicos, yo no sabía nada. Sí, no sabía. Fue así, él fue. Yo no estaba enterada, no estaba enterada ella. Nada. Y usted viene acá a entrar de golpe y se entera aquí de repente, pero fue nada más que eso. Mire, Beto, me tiene harto. ¿Me puede dejar sola con Margarita y se va a atender a su familia? Hágame un favor. Sí, mejor me voy a ir. Mucho mejor. ¿Vos te das cuenta? Fue así, como dijo Beto. Bien. Mientras este hombre siga dándote vueltas, nosotros vamos a estar en un mar de confusiones. Tenés razón. Tenés toda la razón del mundo. Pero yo te pregunto si tiene sentido que por una confusión se arruine todo lo que nos costó sostener. Mira. Por favor. No querés nada. No
sabía, lo sabía, tenía razón, se fugaron juntos. Se fugaron juntos, vení. Vení que te iba a reventar. Vení, vení, parate. ¿Querés terminar ahora? ¿De verdad? Sí, sí, ahora. El único idioma que vos entendés es el de los golpes, vení. ¿Pero qué estás buscando? Vos estás buscando que te baje los dientes, ¿no? Si sos tan hombre para fugarte con mi mujer que es tu hermana, vení, pero vení a ver cómo pega un macho. Martiñano, pará un poco. ¿Querés que pare? Yo puedo parar, pero la justicia va a parar cuando se entere todo esto. ¿Va a parar? No fue así. Él fue con Beto a buscarme a mí para ayudarme, nada más. ¿Pero qué me tratás de tarado? ¿Me estás mintiendo vos también? ¿Vos querés? La verdad, sí. Pero... fui con ella. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? La amo. Hacer la denuncia, hacer lo que quiera, la voy a amar igual. ¿Qué pasa? Que te voy a matar, ¿entendés? Que te voy a reventar la cara. Te voy a reventar la cara. Vení. ¿Qué vení pasa? Pero, vení. Pero no les basta lo que pasamos recién para armar semejante escándalo. Bueno, pará. Tampoco te estemos gritando todo, ¿viste? Ya está. ¿Me querés cagar a pedo? Cagame a pedo a mí. Pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. Están todos locos. Se fugaron. Degenerados los dos. ¡Cálmese, loco! ¡Cálmese! Bueno. Vamos a casa, León, que estamos haciendo lío acá. ¿Cómo estás? Pero me tienen que pedir perdón, tenía razón. Bueno. Yo tenía razón, se fugaron juntos, Mauricio. Mauricio, el único damnificado de la historia soy yo. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? ¡Martiniano, cerrar la boca de una vez! Demuéstreme cuánto confía en mí. Descargue esa angustia que lleva dentro. Mire que esto es muy serio. Por supuesto. León es hijo mío. ¡Yo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Usted se imagina cómo yo me siento? ¡Pero claro! Pero no se preocupe. Cualquiera ha tenido un pecado de juventud, ha salido con una cualquiera, llámese hijo. ¡Yo lo comprendo! Pero bueno, yo lo que le quiero decir es que esto tiene que ser un secreto. ¡Pero yo sabía que era el padre de León! ¡Lo sabía! ¡Sabía que era el padre de León! Le pedí que fuera secreto. Ay, sí, quédese tranquilo. Te vas a decirle que yo voy a ser incondicional. Y más ahora que podemos compartir este secreto. ¿Usted se imagina mi situación? León cree que es hijo del dentista. Y que la hija del dentista es su hermana. ¿Su hermana? ¿Vio? Claro, sí. ¿Se imagina que yo qué puedo hacer otra cosa más que callarme la boca? Claro, por su señora. Claro. Ahora yo digo, Selva, ¿qué pito toca en todo esto? Es una tortura. Es una tortura porque ella dice que si yo no hago lo que ella quiere, le va a contar todo a mi mujer. Yo me imagino que solo debe estar usted, don Armando. Estoy solo. Y su angustia, ¿cuán grande debe ser? Es grande. Y qué pesada. Es pesada. Le diría que es como llevar colgando un San Benito. Yo quiero que sepa que yo voy a ser la voz que grite mientras los traidores callan. Yo le prometo que su angustia va a morir dentro mío. Hasta un punto yo puedo entender, pero que se vayan así, León. Esto es demasiado ya. Para no me hables como si tuviese 2 años, porque no tengo 2 años. Pero sabes cómo son las cosas, ¿no? Bueno, si creciste, León, si creciste, sabes que la relación con Jazmín es imposible. Oye, no te das cuenta que por más que me diga lo que me diga, no se me pasa nada, ¿no? No se trata de que yo me dé cuenta o no me dé cuenta, se trata de que vos te des cuenta. Es por ella que te lo estoy diciendo, es por vos. Tenés que hacer algo, León, no me hagas así. ¿Vos te pensás que yo no hago nada? ¿Vos te pensás que yo no hago nada? ¿Vos te pensás que yo me divierto con esto? No pienso eso. Me lo estás diciendo. Hace algo, ya hago. ¡Que termine! Intenté 10 millones de cosas para sacarme de la cabeza. No puedo. No puedo, mamá. Ni matándome me la saco. ¿Y cómo me vas a decir una cosa así? ¿Cómo matándose? No tengo que decir, no tengo que pensar, no tengo que hacer una mierda. ¿Qué querés? ¿Qué hago? ¿Qué querés? ¿Qué hago? Arruinarte la vida. ¿Querés arruinarla? No, te vas. Ahora querés irte porque no querés hablar, ¿no? ¿Vas a volver a comer, León? Mauricio, estoy harto que nos traten como idiotas. Por favor, usted bueno, no. Bueno, usted no, no está harto, por Dios. Martiniano, por Dios. Shh, de ninguna manera. Estoy tratando de que Jazmín descanse, por favor. Pero ¿hasta dónde vamos a dejar que llegue todo esto? Por favor, ¿qué cosas vamos a estar pagando? Bueno. El día de mañana estamos hipotecando nuestra felicidad, bueno, nuestro futuro. Bueno, estoy Mauricio, un por Dios. Paso por recuperar la calma, pero no estás ayudando, no, Martiniano. Mauricio, no es la calma, es la cordura, por favor. A mí no me deja
otra opción que denunciar esta atrocidad, pero es perverso. ¿Otra vez qué, Mauricio? Por Dios. ¿Es perverso? ¿De qué estás hablando? ¿Es perverso? Mira, te recuerdo, ubícate. Estás hablando de mi hija y en mi casa, ubícate. Yo me tengo que ubicar, Mauricio. No me tengo que ubicar yo, por favor. Ah, bueno. Por favor. Ah, bueno. No en esta situación. Muy bien, muy bien. Vos lo pedís. Vamos a hablar seriamente. Es lo que estoy intentando hace rato, por favor. Nadie me tiene en cuenta, Mauricio. Estoy tratando de hablar, porque yo también quiero. Hace rato quiero hablar con. Vamos a calmarnos. Yo quiero hablar con usted hace rato. Necesito hablarlo. Le pido, por favor, vamos a bajar los decibeles y hablemos como dos personas adultas. Estoy tratando de hacerlo. Lo escucho. Hablemos. Yo... Gracias. Martinian, lo lamento mucho, pero creo que no sos de ayuda para Jazmín estando cerca. No entiendo. ¿Qué me quiere decir, Mauricio? ¿Cómo no? Martiniano, creo que tienen que empezar a pensar en la posibilidad de separarse ustedes dos. No. Sí. No. Sí. No, usted no me puede decir esto a mí. ¿Cómo, Mauricio, usted me va a decir que yo me separe de Jazmín? No, no, de ninguna manera me voy a separar de Jazmín, porque Jazmín es mi mujer, legalmente es mi mujer. La ley me ampara por 3 años y en esos 3 años Jazmín va a aprender a amarme como yo la amo a ella. Y usted el día de mañana se va a arrepentir de todo lo que dijo ahora, ¿eh? Porque usted me va a dar la razón. Me va a terminar dando la razón. Usted como un montón de gente más. Jazmín va a aprender. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mejor. ¿Vos? Ahora que te veo, mejor. ¿Jazmín? En cama todavía, pero mejorando. ¿Y León? Fue a trabajar. Ah, pasa. Ya está. Sí. No, lo que pasa es que con todo esto, la verdad que... me descompensé. Esto es... Yo también. A ver. Ya está. Tengo la... No sé, es que... Sí. No sé, que no sé cómo manejarlo. La verdad que tengo una sensación así de... Siento como que todo está en peligro, ¿sabes? Siento que... hasta lo nuestro también se puede arruinar con todo esto y... Si estamos juntos, vos me lo dijiste, va a estar todo bien, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Me das otro abrazo? Yo también. La verdad, no, que esta vez Beto nos hizo un favor en meterse, ¿no? Porque si él no hubiese ido a buscar a los chicos, yo, lo que es justo es justo. Yo cuando esté así más aliviado voy a ir a agradecerle. Vos sos una gran persona. A mí eso me llena de orgullo. Y te admiro. Bueno, con que me quieras. Te adoro. Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti. Por amor a vos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tenemos ganas de trabajar. La manguera no tiene la culpa, ¿eh? De que estemos mal. No, ¿estamos mal? ¿Qué es lo que pasa? No, que tengo la culpa yo. Te lo estoy diciendo. Tengo la culpa yo, Polito. De Jazmín que esté tirada en la cama, de los quilombos que hago, de todo. Soy un imbécil. Decímelo. Míreme la cara y dígame. Sos un imbécil. Sí, sos un imbécil. No, Conce, no. Que lo diga yo es una cosa. Que lo digas vos, por favor.
¿Qué haces vos por acá? Nada, le estoy haciendo el aguante a Beto, que está con algunos problemitas. Ah, ¿sí? ¿Qué? ¿O más problemas? Bueno, a vos te lo voy a contar. Y sí. Anda con problemas de plata. Pues parece la loca de Ángela, le dejó un montón de bate y unos pagares pendientes cuando pensaba que era millonaria. Está enloquecido, pobre muchacho, pero bueno, ¿cómo hace él va a encontrar la solución? Siento que sos la única persona que me entiende. Y te digo algo, la próxima vez no nos vamos a ir al Tigre, nos vamos a ir al Congo. ¡Al Congo! Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. Vengo a ofrecerles directamente de fábrica, no es porque yo lo diga, sino que la marca lo registra en el artículo de la nueva Penlight. La nueva Penlight, como su nombre lo dice, lapicera con luz. Sí, don Armando, yo como animal me animo, pero me parece que hay gente que está mucho más preparada que yo para encargarse de la cocina del bar. Tener la humildad de los grandes, pibe. No, qué humildad, don Armando. No, no quiero hacerle perder plata, no. No, 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 yo necesito una persona con tu talento y tu ímpetu y que me cuide los intereses. Bien. Además, te va a venir bien tener otras cosas en la cabeza. Yo a lo mejor no reaccioné como esperabas, pero no sé, lo pienso y la verdad no sé qué es lo que tendría que haber hecho ni qué es lo que vos tendrías que haber hecho. Yo tampoco sé. ¿Estás segura de lo que sentís por él? Yo lo amo. ¡Esa, qué de esa! ¡De mayonesa! ¡Hola, Diana! ¡Hola, Diana! ¡No me dispares! ¡Qué loca esa lapicera con linterna y todo! Ay, ¿dónde la compraste? ¡Ay, no te puedo contar! ¡No te puedo contar! No, bueno, no. Beto se está haciendo una changa en el colectivo. ¡La vende ahí! ¡Ah! Pero qué linda escena encuentro acá en mi casa. ¿Ves? Exijo una explicación, por mínima que sea. Exijo una explicación. Sí, quiero una explicación. No, ¿sí? Déjame, le voy a explicar. ¿Estás nerviosita? ¿Qué te pasa? Sí, estoy nerviosa, alterada, todo lo que quieras, pero sobre todo estoy enamorada. Estoy enamorada de León. Digo, te lo digo así en la cara para que te quede bien clarito de que por él estoy dispuesta a todo. Así que si vos no te querés ir de esta casa, no te vayas, quédate acá. Pero ni tus obligaciones, ni tus amenazas, ni nada va a impedir que yo esté con él. Porque lo amo con toda mi alma, ¿entendés? Así que hacé lo que quieras porque nosotros nos vamos a amar siempre. Por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos.